Raúl, ¿por qué has tardado tanto? Pensaba que no nos íbamos a ver otra vez. Philip, por favor, date prisa. Tengo que ver a Christine. La he visto antes, pero muy brevemente. Todavía está abarrotado, así que espera hasta que salga todo el mundo. Pero necesito ver a Christine ahora mismo. Ahora vuelvo. Vas a tardar un rato, ¿verdad? Te espero fuera entonces. Ah, no se puede negar que es un chacni, el muy bribón. ¿Cuánta gente? ¿De qué estarán hablando? Hay demasiada gente. Señorita Dai ha estado perfecta como Margarita. Parece un ángel venido del cielo. Una interpretación magnífica, Fausto y Margarita por siempre. Christine, ¿te encuentras bien? No tienes buen aspecto. Es verdad, has estado fantástica en el escenario, pero es por lo que estamos hablando, habíamos hablado antes. Menos mal que no ha pasado nada durante la representación. Acurrúcate con el gato e intenta relajarte. No sé, creo que solo me apetece tumbarme a solas. No sé ni qué canción he cantado, la verdad. Ay, aún estoy asustada. Todo es muy confuso. Oh, estoy tan mareada. Parece que no está bien, Christine. ¿Está bien? ¿Se encuentra mal? ¿Hay algún médico por aquí? Soy el médico de la ópera. ¿Qué es lo que ocurre? Doctor, creo que deberíamos pedirle a esta gente que salga de aquí. La señorita Dai debe de estar agotada y no paran de armar escándalo a su lado. ¿Y quién es usted? ¿Es pariente de la señorita Dai? ¿Acaso importa? Parece que vaya a desmayarse de un momento a otro. Saque a todo el mundo de aquí y atiéndala. Está pálida. Por favor, salgan todos. Por el bien de la señorita Dai, necesita descansar. Christine, tienes que escuchar mi discurso de despedida. Descansa y ven dentro de un rato. Has estado magnífica, Christine. Gracias. Os veo luego. Doctor, ¿qué ocurre? Le he pedido a la gente que saliera para que usted pueda descansar. Entonces, ¿por qué está este hombre aquí? Christine, ¿se acuerda de mí? Verá, hace tiempo junto al mar. El chal, Cristina aún lo tiene. Cristina,
¿Recuerda cuando hace 10 años se le escapó este chal y fue a parar al mar? El chal. Soy el chico que se metió en el agua para cogerlo. Soy Raúl de Chacni. ¿Ha olvidado la primera vez que nos vimos? Perdone, pero ¿de qué está hablando? No puede ser. Esta es la persona la que esperaba cada día. Ah, ¿cómo puedo hacer que Christine se acuerde de mí? Hablar de la ciudad natal de Christine, hablar de la infancia. ¿Cuál? ¿De la infancia? Por favor, Christine, recuerda el día que nos conocimos. ¿No se acuerda del verano junto al mar en Trestrau? Yo estaba con mi tutor y usted iba vestida de azul. Recuerdo cómo el viento arrastró el chal que llevaba en el cuello hasta el mar. ¿Entonces usted es el chico que lo recuperó? No puede ser. Nunca he llevado puesto este chal cerca del mar. Eso es... ¡Nunca! Conozco esa cara. Solía poner caras raras cuando mentía. Creo que no se acuerda. Permítame recordárselo. Me metí en el mar para coger el chal y se lo devolví. Recuerdo su radiante sonrisa cuando se lo di. Jamás he olvidado el momento en que la conocía o aquel maravilloso verano. ¿Cómo podría olvidar a alguien a quien ni siquiera conozco? ¿Tampoco recuerda lo que pasó hace 3 años? Cuando vine a buscarla después de se hubiese mudado a París. Claro, pues que no se acuerda de lo que le dije entonces. Pero le prometí, Christine, le prometí que jamás la olvidaría. ¿Cómo voy a acordarme de alguien a quien acabo de conocer? Christine es un nombre muy común. Seguro que me ha confundido con otra persona. ¿Puede dejar de hacerme preguntas? No, oh, pobrecito. Esto no tiene sentido. Es posible que no me haya reconocido. Y claramente me ha mirado con recelo cuando me ha visto. No tengo muy claro qué está pasando, pero esa persona podría serme de ayuda. Usted vive con Christine, debe conocerla bien. ¿Alguna vez Christine ha mencionado a alguien llamado Raúl? Bueno, en realidad, a veces Christine... Nunca lo he hecho. ¿Perdón? Me he confundido con otra persona. Siento no serle de más ayuda. Joven, debe pedirle que salga. ¡Doctor! Oh, ¿qué ocurre? Me gustaría quedarme a solas. ¿Podría llevarse a todo el mundo fuera? Por favor, estoy muy cansada. Hasta me cuesta moverme. ¿Ha oído eso? Debe pedirles que se marchen. Espere, Christine. ¿No recuerda la historia que su padre nos contaba? Las leyendas suecas y el ángel de la música. Vamos, necesita reposo, venga. Christine. ¿Se acuerda del chal? Usted podría ser el señor de Chacni. Pero Christine dice que no, así que me temo que no puedo hacer nada.
pasa si es verdad que no me recuerdo? Pero lo vi. Había miedo en sus ojos. Voy a tener que esperar a que salga para preguntarle de nuevo. Terminó. Se ha desbloqueado una nueva ilustración. Ir a la galería, sí. Bonita. Playa de perros Guirec al noroeste de Francia. Perros Guirec, también conocido como perros, es una región del noroeste de Francia. Es allí donde Christine y Raúl pasaron su primer verano juntos y también donde está enterrado el padre de Christine, el señor Day. La bella época fue en un periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el final de la guerra franco-prusiana en 1871 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, significa época bella en Francia. Este periodo estuvo caracterizado por el optimismo, la paz y las innovaciones tecnológicas y la cultura. La Edad Dorada fue posible gracias a la exploración de sus colonias y trabajadores, pero rara vez se habla de estos aspectos para aquellos que recuerdan esta época como Belle Époque. Realmente fue la época bella. Y ya. Personajes. Christine dijo que no recuerda a Raúl. Raúl no se lo cree cuando Christine dice que es un extraño para ella. Raúl y Felipe parecen más padre e hijo que hermanos. El conde es amante de Sorelli, la bailarina principal. Terminando el capítulo, y el siguiente va a ser Voz Misteriosa. Casi terminamos el primer capítulo de Bartolo. Bueno.